en relación al cuál fue el salto entre la dictadura y la nueva, los nuevos espacios de información, yo creo que hubo un comienzo que fue para todos ejemplo, guía, que fue El País, que fue el primero que se empezó a mover de una manera mucho más moderna, más civilizada, más libre. Y aquí en Euskadi hubo empezó no por la prensa diaria, sino por revistas. Unas revistas como Punto Ira de Euskal Herria, Garaya, Berriak, eran incluso Argia, que cambió de Zeruko Argia a Argia. Hubo un espacio de transición bastante radical, por cierto, con respecto a las revistas, que dieron paso a la nueva prensa, que al menos en el caso de Egin, en un principio quiso ser una imitación del País, con lo que suponía el País de ruptura informativa. Respecto de lo que dices de las revistas, en realidad ya venía pasando eso en España también. Es decir, dentro de la dictadura estaba Cuadernos para el Diálogo, estaba Triunfo, no sé cuándo empieza Cambio 16 a cambiar, por ahí. Sí. Y luego estaban las revistas de humor, que eran, en el fondo eran revistas informativas, con la excusa de tomarse las cosas a choteo, ¿no? Pero yo creo que la ruptura que hubo fueron las ganas de que cambiara el País. Es decir, eso hizo cambiar mucho a la prensa. Unos periodistas tenían que perdonarse su pasado, que hacerse perdonar su pasado. Había un cambio generacional de nueva gente que se incorporaba. Está el impacto indudablemente del País que profesionaliza al periodismo, a través del cual van a entrar los consejos de redacción, las cláusulas de conciencia, etc. Entonces, ahí ese es el... Y luego, claro, el inicio de las nuevas tecnologías, que en el caso de Egin fue un problema más que una solución, porque quiso adelantarse demasiado. Y se adelantó. Se adelantó tanto que el sistema tardó mucho en ser operativo y tuvo muchos problemas, ¿no? Pero eso indudablemente influyó también, porque la profesión que llegaba a la democracia era una profesión anquilosada en fórmulas curiosísimas. Era una profesión que no sabía escribir a máquina. Tenían que escribir, que corregirle los textos luego unas secretarias, pasarlas a limpio. Era una profesión que necesitaba conserjes que les trajeran el papel. No se levantaban el papel, llamaban al conserje. Y el café. Y el café, vamos. Y todo eso, en cuestión de muy poco tiempo, se fue al garete y empezaron a tenerse que buscarse la vida de otra manera. Yo creo que en este sentido sí hubo ruptura. Indudablemente también influyó otra cosa. Mal que bien, la censura empezó a ser operativa, sobre todo en su versión autocensura, porque ya la censura había sido abolida antes, en cuanto a censura preventiva, para los periódicos, no para las radios, que hemos tenido que entregar los guiones, pero el periodista, aunque no hubiera censura, se autocensuraba para evitarse líos. Y nuevamente este suelte de amarras también hizo que la profesión fuera cambiando. También es verdad que entramos en aquella oleada sin mayores previsiones de hacia dónde íbamos. Simplemente nos parecía apasionante subirte a la ola, surfear y hasta que te pegas el trompazo. Claro. Y en el caso del País Vasco, una de las cosas determinantes fue el cierre de los medios del movimiento, el cierre de la Voz de España. Pero convivimos, ¿eh? Sí, ya, pero... Se convivió. Pero quiero decir malamente que el cierre de la Voz de España tuvo una influencia tremenda. Por supuesto. En la recuperación de un diario vasco que por aquel tiempo arrastraba muchísimos problemas. A punto del cierre. A punto de convertirse como el Correo Alavés. Eso es. Una especie de sucursal del Correo de Bilbao. Eso le salvó. Y eso también hizo que de alguna manera el alineamiento que hubo, es decir, al desaparecer un tronco de la información, que era la línea falangista de la información, quedaba solo, digamos, la estatal constitucionalista y la Abertzale. Siempre se ha dicho que el cierre de La Voz como medio del movimiento fue de alguna manera para propiciar que el diario vasco recuperase su espacio. Y eso llevó a una especie de, no sé si decir división, pero sí una clasificación. Había unos medios que eran abertzales y otros de dependencia estatal,
había unos medios que trataban de ser unitarios en la geografía del País Vasco, abarcarla toda, y había otros medios que seguían siendo provincialistas. Sí, sí, pero también hubo problema con el nacimiento de Jaegin, que fue una especie de carrera desaforada, a ver qué llegaba antes. No, eso te lo voy a cambiar, porque de eso bueno, sí que sé. Vale, vale. Se adelantó clarísimamente de ella, pero se adelantó, vamos a ver, los que sacaron de ella, los dos que sacaron de ella, llevaban un mes en negociaciones, o sea, director y subdirector, llevaban 2 meses conmigo de negociaciones para ser los que llevaban la dirección de Egin Bilbao. Ellos conocían todos nuestros planes, cómo iba a ser el periódico, cómo lo estábamos haciendo, y el día que yo me reuní con ellos para firmar el contrato, me dijeron que se iban a Deia. Yo en ese momento ya supe que se iban a adelantar, nosotros no teníamos dinero, ellos sí, ellos tenían estructura, nosotros no, nada más, no había duda. Eso fue tremendamente condicionante para el futuro de Egin. Fíjate que en 24 horas pasamos de ser un periódico con ambición de ser amplio y el PNV, lo que es el PNV, se nos desmarca. Imagínate lo que eso significa para un periódico que se está financiando de manera popular el dinero que va de ella y deja de ir a Egin. Piensa en que ya no se trata solo de sacar una redacción con el problema tremendo que había en el país de periodistas. Entonces no había facultad de periodismo aquí. Entonces, meter una redacción entera era un problema, tenías que robar periodistas a otros. Con Deia ya son 2 redacciones nuevas. Se crea una dinámica de todos buscando periodistas que sube el precio. En fin, tuvo unas consecuencias. Y sobre todo, al salir antes Deia, de alguna manera copa un segmento de mercado y le obliga a Egin a abandonar una parte a la que aspiraba también. Indudablemente hubo optimismo. Todo el mundo creía que era jefe de una manada y muy grande. Yo recuerdo a pocos días de salir Egin, en septiembre de ese año, yo tenía mucha preocupación porque veía la cosa bastante negra. Íbamos en una manifestación por la amnistía o por los presos o alguna cosa de esas. Íbamos ahí 3 o 4 del grupo directivo del periódico y uno me dijo, Mariano, ¿por qué eres tan pesimista? Aquí hay 70.000 y van a comprar Egin todos. Nos faltaban pocos días para saber que ahí no iban 70.000, porque contábamos las cosas como queríamos, y que desde luego todos no iban a comprar Egin, porque el país era y es muchísimo más plural de lo que la gente piensa. Y a la hora de comprar un periódico, funcionan muchas cosas que no son solo la adscripción a un ideario que puede uno tener. El periódico es algo con lo que uno necesita sentirse cómodo, que cuesta mucho cambiar, en el que uno encuentra lo que espera y lo que busca, y que, en fin, se satisface de esa especie de rutina que le confirma que las cosas están todas en su sitio, claro. que tiene que preocuparse de pocas cosas. No le cambies en la página de Esquelas, no le cambies. Exactamente. Y entonces, claro, como ahí creía que en ese periodo de efervescencia todo era posible, desde la democracia a la independencia, a lo que quieras, pues cada uno creía que podía sacar un periódico, pero también en que hubiera tantos periódicos influye que se cerraban periódicos. Es decir, La Voz de Euskadi sale porque se cierra La Voz de España, Tribuna Vasca sale porque se cierra La Gaceta, y luego pues se cierra El Express de Vitoria y sale otro, en fin. Hay lo que hubo también es crear un periódico, independientemente de los ideales ideológicos que pueda tener la dirección o la redacción, es necesaria una estructura empresarial potente, porque un periódico es el arranque una empresa es terrible. Muy cara, es muy, muy costoso, ¿no? Entonces ha habido gente, yo recuerdo la salida de La Voz de Euskadi, con gente que salió rebotada de aquel cierre de La Voz, pues animosamente hicieron, vamos a hacer una cooperativa, pusieron cada uno lo que fuera, pidieron sus créditos,
pues para antes de salir el periódico habían comido todo lo que habían metido. Claro. Y luego de ahí tienes que los gastos de estructura, la distribución, y luego hay que pagar a la gente. La gente no puede trabajar sin más, ¿no? Y yo creo que hubo una enorme falta de eficacia empresarial en algunos de los cierres de esos periódicos. Y a mí, de lo que me ha tocado de cerca, por ejemplo, lo que fue Navarra Hoy, que hubo Gaur Express y tal, que era un periódico, que eso es otra de las derivadas que podemos ver, partidos o corrientes políticas que creaban su periódico, era un desastre. Yo me encontré cuando fui al Diario Noticias, que era una empresa que había comprado los activos del Navarra Hoy, y yo lo primero que pregunté, bueno, ¿cuántos periódicos vendía Navarra Hoy? Y me dijeron, pues unos 6.000. Por los 6.000 no hacemos nada para la estructura que hay, ¿no? Es decir, no se tenía en cuenta todo eso. Entonces hay que crear primero un núcleo empresarial válido, firme, que sepa de qué va, qué es lo que no ocurrió. Y se fueron cerrando uno tras otro, ¿eh? Con una alegría. Y claro, luego resulta que toda esa gente, periodistas algunos muy buenos, que no tenían dónde caerse, ¿no? Y eso fue una crisis muy perjudicial para la comunicación en Euskadi, en aquello. Bueno, esta pregunta está en cierto modo relacionada con algo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que lleva el hábito, una persona el hábito a leer el periódico, ¿no? Y por otra parte, hay que tener en cuenta que dentro de esos intereses, muchos tienen que ver con la vida diaria. Es decir, el periódico tiene que ser útil para todas esas cosas que haces, enterarte de las esquelas, saber a qué hora son los cines, si hay una convocatoria que te interesa, otros ver los anuncios, seguir tu columnita concreta que aprecias porque es un autor que te gusta, etc. Y luego, muchas veces se compra un segundo periódico ya por razones más ideológicas. Es decir, yo creo que la gente compra el periódico menos por razones ideológicas que prácticas, pero si compra un segundo periódico, en ese periódico sí busca ya encontrar eso que le falta a su periódico habitual. Es que la compra de un periódico por razones ideológicas siempre y necesariamente será muy minoritaria. Uh-huh. Es minoritaria. La gente, ¿qué ocurre? Que en Guipúzcoa, por ejemplo, no hay ninguna duda que el Diario Vasco es el periódico hegemónico. Y tú lees los principios fundacionales del Diario Vasco y se define como periódico católico, monárquico y español. Bien. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que en un territorio como el de Guipúzcoa, que es muy mayoritariamente abertzale, que no tiene nada que ver ni con España, ni con el catolicismo, ni nada de esto, compra el Diario Vasco. Efectivamente, es el problema de hábito, que posiblemente es un periódico, que son buenos periódicos, este tipo de prensa, que abarca tanto, abarca mucho, puede permitirse el lujo de hacer una edición especial para Goierri, otra para Bidasoa. Sí, sí. Claro, eso, un periódico que no tiene esa capacidad económica no lo puede hacer. Entonces, quienes desde la ideología política pretenden dirigir, conducir un periódico, no tienen en cuenta de que su, no sin sentido peyorativo, su obsesión ideológica no es compartida por la mayoría de la gente, que puede tener a la hora del voto, puede tener su ideología, pero a la hora habitual, normal, cotidiana de leer la prensa, no se mete en esos sonores. Sí, es que hay mucha gente que cree que la otra gente vive pensando en política tanto como ella. Claro, claro. Y eso no es así. Es decir, la política tiene su cabida en la vida, pero muchas veces a modo de una conversación más bien intrascendente. Has comprobado que en los periódicos lo que más se lee y lo que más vende es el deporte. Sí, sí. El fútbol, concretamente. Sí, sí, sí. Y no es extraño que en la portada del lunes aparezca la foto de la Real o de la Atlético. Y si te descuidas el martes y el miércoles. También, 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 también.
Bueno, en eso que se da en llamar los años de plomo, efectivamente la prensa vasca hizo un despliegue informativo permanente. Permanentemente se estaba, por decirlo de alguna manera, a la caza y captura del atentado, de qué pasa. Ahí se evidenció muy claramente en esos años la diferencia entre las ideologías de un periódico y el resto de periódicos, prácticamente. Yo creo que la mayoría de la prensa vasca se optó por dar por buena la versión oficial y seguir esa oleada, esa corriente tremenda y potentísima antiterrorista contra todo lo que fuera violencia. Unos años duros en los que no sé si recordarás, Mariano, que se creó aquel llamado Frente de Firmeza, que era, creo que vino a raíz del primer atentado, creo que fue contra López de la Calle, o no sé, que se empezaron a reunir en el Peine del Viento y se juramentaron para posicionarse violentamente, informativamente hablando, contra todo lo que supusiera no solamente ETA, sino apoyos de ETA, incluso ya más, abarcando más el nacionalismo vasco, ¿no? Fueron años muy complicados donde, por supuesto, ETA no ayudó nada, sino todo lo contrario, no hizo más que estropear más las cosas, creó grandes brechas y grandes heridas y agravios entre compañeros, y los que militaban en aquel momento en Gara o Egin o incluso un Cariá, pues fueron de alguna manera apartados de la convivencia habitual que había entre los medios. Bueno, en cierta manera la actuación de los medios dependió mucho de lo que pasaba fuera de los medios. Es decir, yo creo que hubo mucho seguidismo de la evolución de la política y de la evolución de ETA. En la medida en que ETA fue evolucionando en su manera de gestionar los atentados, de atentados selectivos, atentados masivos, atentados a periodistas, o que la política fue evolucionando también en su manera de gestionar la violencia según empezaban los políticos a ser víctimas o no, que esto es un aspecto olvida mucho, también. Tanto que se habla de la víctima, no nos acordamos de que cuando los políticos no eran víctimas, los políticos no se acordaban de las víctimas. Claro. Pero bueno, los medios acompañan esta evolución. Sí, sí. Yo creo que tienen tres referencias básicas. Su hipotético electorado, es decir, el electorado que se imaginan que tienen como lector, cómo evoluciona la política y cómo evoluciona ETA. Y claro, máxime cuando ya los periodistas mismos empiezan a ser víctimas directas de ETA, lógicamente es muy fácil el paso a ese conmigo o contra mí. Esto es, sí, sí. Ahora, ya ha habido antes una serie de pasos que son curiosos, porque inicialmente el tema de ETA se trataba como un tema de sucesos. Tú recordarás, sí, cuando los atentados de ETA no tenían primera página, sí, sí, tenían un recuadro en la página sexta, sucesos, o séptima, sí, sí, allí, ¿no? Un guardia civil, resulta, sí, sí, que la habían matado. El primer cambio importante es con el plan CEN. Sí, señor. Cuando, ¿verdad?, se quiere introducir al periodismo, o sea, que la prensa contribuya, que la prensa, sí, 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 no solo informe, sino que opine a través de la información. Se alinee. Es el primer intento. Buscan prensa opinada, que ya esté, sí, sí, teledirigida a crear una impresión concreta en el lector, que no tiene mucho éxito todavía. La tendría más tarde. Igual que explicar el plan CEN, el plan Zona. En norte, zona no sé qué norte. Zona Especial Norte. Zona Especial Norte, sí. Era, incluía un capítulo para cómo tratar la información. Fuerzas policiales y ejército. Exactamente. Ejército también, sí. Que luego esa filosofía sería plenamente operativa con Mayor Oreja y Cayetano González. Que son los que realmente ya empiezan a marcar directivas a la prensa. Y una derivada de esto fue la figura del periodista amenazado. Exactamente. Y ahí ya la prensa empieza a ser muy colaborativa. Hasta entonces, vaya. Pero a partir de aquí ya ha tomado partido, sabe quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y además empieza a haber también una discriminación de lenguaje.
ya no se puede hablar de conflicto político, hay que hablar solo de terrorismo, en fin. No se puede hablar de organización armada, sino que banda terrorista. La división es demócratas frente a violentos. Y ya aquí sí que el periodismo es muy seguidismo de esto. El problema es el que plantea al periodismo la buena causa. Porque cuando tienes que defender la buena causa y tomas una opción personal de cuál es la buena causa, es muy difícil que no se contagie tu ejercicio profesional. Y que entonces, a la hora de informar, esa actitud personal que tienes tú de que a ETA ni agua, la vas a traspasar a la información, evitando de todas maneras que pueda haber alguna información que contradiga esa actitud. Y es curioso, porque eso no lo esperamos de los jueces y los médicos. Uno no espera que un médico diga, este es de ETA, te va a curar tu padre. Ahí te dejo desangrándote vivo. O no esperaríamos de un juez, aunque ocurre por desgracia, que por el hecho de ser víctima de ETA no le reconozca sus derechos a la legítima defensa. En cambio, sí se ha venido a entender perfectamente que el periodismo tome una actitud muy directa de buscar un resultado porque la buena causa está por encima de tu profesión. El periodismo se implicó. Y de ahí que las únicas fuentes que cuentan son las fuentes oficiales. Exactamente. Puedes estar pegando caña a todos los del 1898 como etarras convictos, y cuando luego en el juicio se vea lo que realmente había detrás, nadie va al juicio. Tuvimos 2 años de acoso a los acusados del 1898, y luego tuvimos 2 años de juicio sin una crónica. Es que nadie iba a saber qué pasaba o qué se decía ahí. Pero aparte de eso, había otra dificultad mayor, porque ese alineamiento impedía que llegase a los medios otra versión que no fuera la oficial. Exactamente. Por tanto, todo ese trabajo profesional de buscar las fuentes, qué está pasando, qué está pasando, qué va a pasar en Loyola, qué va a pasar en el Pacto de Lizarra, que eso no se inventa de un día a otro. No había prensas dedicada para nada, ni querían saber nada, porque no tenían acceso a esas fuentes. Hay que comprender que la situación era tan terrible que es perfectamente comprensible esa actitud. O sea, yo la entiendo perfectamente, pero tenía una expansión infinita. Por ejemplo, se pasó de que el enemigo es ETA al enemigo es el nacionalismo. Exactamente. En el caso de Lizarra. Y además, otro efecto curioso tuvo, que es el que a mí más me acabó doliendo, que era en los periodos de tregua, cuando no había atentado de ETA, se rebuscaba y buscaba la manera de tener presente la amenaza de ETA. Todas las conmemoraciones de todos los atentados, toda posible acción de la Kale Borroka, la cosa era tener viva en la mente de la gente la amenaza que suponía ETA, aunque en ese momento estaba en tregua, que supuestamente buscando el fin de ETA. Ese planteamiento ha llegado hasta ahora, ¿eh? Sí. Y está. Está todavía. Claro, está todavía. ETA interesa. Yo creo que el deterioro de la profesión convive temporalmente, coincide temporalmente con la evolución de la corrupción, pero tiene poco que ver con ello. Es autónoma. El hecho de que las empresas periodísticas necesiten un saneamiento económico, de alguna manera condiciona y ha condicionado también a la actividad de sus plantillas, porque vamos a suponer, puesto que los periódicos viven fundamentalmente de la publicidad, un gran anunciante no va a aceptar y va a represaliar al medio si algún periodista del medio se le ocurre, ahí va, he encontrado en un caso de corrupción en el Corte Inglés, por ejemplo. Pues se tentará mucho la ropa a la dirección de ese periódico antes de meterle una andanada al Corte Inglés, porque le supone una subvención fundamental para su economía. Y eso también ha, de alguna manera, ha privado
la iniciativa particular de periodistas que tenían fuentes que tenían, que sabían y no las podían publicar. No las han podido. Sí. Y de hecho, yo he tenido, yo, dirigiendo el Noticias de Guipúzcoa, pues en un caso de Kutxa, de aquellas famosas inversiones en la Cerrechera, por ahí, que hubo, fue un descalabro, porque lo publicamos, se nos suspendió la publicidad de Kutxa, que era poco menos que el sustento diario, ¿no? Esa dependencia, claro, económica, esa necesidad de tener una economía saneada, que no todos los medios, ni mucho menos, tienen, eso sí tiene mucho que ver, porque el deterioro de la profesión tiene que ver mucho con las prácticas y con las rutinas profesionales. Claro. Y claro, ya no nos acordamos, pero hubo un tiempo en que vivíamos sin gabinetes de comunicación. Exactamente. Y allá por la década de los 80-90 empezó a estar todo dominado por gabinetes de comunicación que le facilitaban la vida al periodista. Por tanto, el periodista ya no tenía que salir. El periodista no pregunta en la rueda de prensa, le dan el papel. Claro. Llega a la mesa y tiene 7 comunicados, 4 no sé qué, y trata de ordenar con medios, con unas rutinas informativas, la información que le llega. Deja de tener contacto, deja de ser, claro, buscador. O sea, no es el que promociona un hecho, un suceso, porque lo busca y lo trabaja él. Y simplemente el que interpela. Exactamente. El que interpela, es uno que recibe la información. Es decir, los diferentes poderes se dan cuenta de que eso es mucho más práctico. Claro, claro. Y llegamos a las inverosímiles cuestiones ya de mesas redondas en las que te dan un papel para que te lo lleves a la redacción y lo copies y que se acepta, ¿no? Y claro, un redactor mal pagado, pues, que es el habitual, no se va a romper la cabeza, ¿no? Y claro, si luego a eso le añades la crisis con despidos, la dificultad de mantener tu puesto de trabajo y que, chico, te tienes que ganar la vida y enseguida aprendes este periódico por donde respira y haciendo qué cosas prospero. Eso y haciendo qué cosas me quedo en la calle, diciendo que acompaño a Ibarreche a Colombia y diciendo este otro que me quedo en la redacción haciendo el Eroski. Eso sí que ha sido determinante para el deterioro de la profesión. Yo no soy muy creyente de la investigación periodística. Hay casos evidentes en que ha habido investigación periodística, investigación muy buena. Pero buena parte de lo que se vende como investigación son informaciones que le llegan al periódico por la parte interesada en que una determinada cosa se sepa, se publique o se investigue. Luego, a partir de ahí, sí hacen el trabajo de verificar, de completarlo, etc., ¿no? Y que está muy facilitado ese tipo de trabajo en este momento por lo que supone el poder manejar las redes o poder manejar archivos desde internet, que no tienes que ir a consultar unos papeles a no sé dónde, no, lo tienes ahí todo. Sí, sí. Pero claro, eso no es investigación, eso es recopilación de documentos. Claro, a mí el decir que Wikileaks es investigación, no, es entrar a saco en los archivos de la CIA y venga, y divulgarlos, pero en periodismo de investigación como tal, yo creo que está difunto en este momento. El problema del periodismo de investigación, más que los medios que tengas y por lo tanto cuánto te ayude la red, es cuánta voluntad tengas tú realmente, claro, de entrar, claro, en asuntos espinosos y comprometidos. Y no solamente cuánta voluntad tengas, sino cómo vas a ser compensado por esa voluntad. Exactamente. También. Porque hay que decir claramente que en este momento la profesión periodística está, en su gran mayoría de empleados, está muy mal pagada y además con una inestabilidad tremenda. Entonces, ¿quién se mete en una cosa de estas? Claro. Sí, sí. Sobre esto, lo primero que quiero decir es que hay tantos periodistas, tantos periódicos, tantas revistas, tantas televisiones, tantas radios, tantos gabinetes de comunicación, que generalizar es difícil, porque hay ejemplos buenísimos y ejemplos terribles. Pero bueno, puesto a hacer una afirmación así fuerte, yo diría,
hay una diferencia abismal. Realmente nosotros llegábamos a la profesión, por supuesto, para tener un empleo, por supuesto, para ganarnos la vida, pero con conciencia de que íbamos a hacer un servicio a la sociedad. Realmente en nuestra nómina estaba el que trabajábamos para la sociedad. Trabajábamos para nosotros, pero el otro complemento era real. Hoy día yo veo que la profesión va al trabajo como puedes ir perfectamente al banco. Es decir, vas a cumplir un cometido que además está muy tasado, es muy rutinario, es muy igual cada día, y te preocupa sobre todo que la empresa siga pagando a los trabajadores y que tú no te equivoques y seas de los que en el siguiente desplazamiento laboral sales fuera, ¿no? Entonces esta debilitación del sentido de la profesión como servicio a la sociedad y la priorización de yo mantengo mi puesto de trabajo, y luego ya una segunda desviación, perdóname, termino enseguida, es la de pasar de periodismo de hechos a periodismo de declaraciones. Esta es una corrupción del periodismo, es tremendo. Hoy día el periodismo está lleno de ha dicho, ha dicho, ha dicho, ha dicho. Y hay muy pocos hechos que no sean esos hechos factuales de que el tren descarrila o el índice de precios. En relación a ese planteamiento entusiasta que nos llevó a nosotros a aprender esta profesión y al legado inmediato que dejamos, yo creo que fue una explosión de gente que se dedicó profesionalmente al periodismo. Se llenaron las facultades de periodismo, salían por todas partes, nunca había problemas a la hora de convocar una bolsa de trabajo, había mucha gente, pero claro, la derivación posterior, cuando se evidenció que no íbamos a cambiar la sociedad, que estábamos sencillamente cumpliendo el trámite de llenar páginas para cobrar a fin de mes, eso pues es lo que ha llevado a un deterioro generalizado de la profesión. Siempre tenemos peligro, los veteranos, de pensar que nuestros tiempos y tal, ¿no? O sea, que tendríamos que relativizar también un poco esto, pero, bueno, si te doy la razón, yo pienso como tú, pero al mismo tiempo digo, a lo mejor tenemos este desenfoque. Pero yo creo que el periodismo ha perdido dignidad, ha perdido conciencia de la profesión. O sea, un periodismo que acepta ruedas de prensa sin preguntas, es un periodismo que no se respeta. Y, permitidme, que un periodismo que hace que veamos todos los días 25 chicas, sobre todo, también chicos, con su micrófono, pendiente de lo que digan personajes, que no voy a mencionar, pero todos los conocemos, para ver qué tontería dicen hoy, y que tener a la profesión en eso, o sea, que la profesión admita que su trabajo es ir ahí al Congreso a esperar a que salgan, y como balas todos, y hacerle la preguntita esa con picardía, con mala uva, para ver si consigue un titularcito. O sea, ese periodismo verdaderamente es, a mí me avergüenza. Hombre, también es cierto que hay mucho de mito y de fantasía en aquel periodismo que decían de noctámbulos y la botella de whisky en el cajón de la redacción. Eso, bueno, ha podido existir más en las novelas y en las películas que en la realidad, pero sí es cierto que antes quizá había más improvisación, más creatividad, más inventiva, y efectivamente lo que dices tú ahora es un periodismo de contar lo que otros dicen, y eso no es lo que debería ser, vaya.